viajamos hasta Perú para ver de cerca el derretimiento de los glaciares tropicales, fuente de agua, energía y vida. Un fenómeno que, de acuerdo a los científicos, se acelera como consecuencia del calentamiento global. Estamos saliendo de la ciudad de Lima, rumbo a Huaraz, que está a poco más de 400 kilómetros al norte. El objetivo es encontrarnos con el glaciar Pastoruri. Es uno de los glaciares más estudiados del país y muestra claramente las evidencias de los efectos del cambio climático. En Huaraz nos encontramos con Marco Zapata, uno de los glaciólogos más respetados del Perú. Ingeniero, ¿me acompaña? ¿Pastoruri? Sí, cómo no. Nos vamos a Pastoruri. Bueno, estamos a un poco más de 5.000 metros de altura. Obviamente cuesta caminar, cansados, pero con la dificultad para respirar, pero con esa motivación cada vez que uno levanta la vista para ver este glaciar realmente impresionante. Así que acompáñenme. A partir del 2001 sacaste una serie de fotografías que muestran cómo se va achicando, se va derritiendo. Pero aquí podemos observar directamente a través de las imágenes en esta secuencia cómo es que Pastoruri realmente en la actualidad ya no se considera que es un glaciar, sino una cubierta de hielo o un micro casquete de hielo. Bueno, bienvenidos al Pastoruri. A partir de 1990 a la fecha, este frente glaciar que estamos monitoreando está retrocediendo en el orden de los 21 metros por año. Podríamos decir que entre 1995 y el 2010, la superficie glaciar de Pastoruri se ha reducido ya casi cerca a un 50%. ¿Cómo va a afectar esto a la gente en definitiva? Todos nosotros conocemos de que los glaciares son las reservas de agua dulce al estado sólido, y a través de todo este proceso de glaciación, porque consideramos de que es de carácter irreversible, sea la tendencia es de que los glaciares van a desaparecer. Bueno, llegamos hasta el glaciar Pastoruri. Ustedes vean cómo agota este glaciar como consecuencia del calentamiento global, como nos explicaba el ingeniero Marco Zapata. Va muriendo poco a poco. La pared de hielo realmente es impresionante. Este glacial que a mis espaldas muestra cómo se está derritiendo es una fuente de agua vital para el Perú, pero muestra lo que está pasando con otros glaciares en la región y también en distintas partes del planeta. De regreso en Huaraz, en el Instituto de Glaciología, su director, Jesús Gómez, nos mostró más evidencias del derretimiento de estos gigantes. Fíjense cómo esa superficie glaciar se ha reducido drásticamente. Ese frente que estaba colgado sobre el farallón rocoso de este lado, se puede ver un espesor de hielo bastante importante. Fíjense acá, ya prácticamente toda esa masa glaciar está detrás de la roca. Esto, consecuentemente, va a traer efectos en la disponibilidad del agua. Por ahora, el agua abunda por el derretimiento de los glaciares. Pocos parecen advertir que luego de esta abundancia vendrá la sequía. ¿Y aquí las autoridades le dicen que cuiden el agua, que tengan cuidado con el agua? No, esta agua no tiene dueño, solo Dios tiene dueño, Él es el dueño. Y nosotros estamos aprovechando la vara acá. De Huaraz viajamos a Lima para entrevistar al ministro de Medio Ambiente del Perú. Tenemos que mirar qué hacemos con la adaptación. ¿Cómo hacemos para adaptarnos? Y en términos fáciles decir, ¿cómo hacemos para llevar esta fiesta en paz? La fiesta está dada, la música está puesta. Algo tenemos que hacer para no sufrir con el nuevo ritmo. En el futuro, ¿qué va a pasar? Pues es difícil decir, porque 3-4 meses de sequía total
casi que la única solución que queda es que es hacer que la gente se mude. De Lima nos movilizamos hasta Ayacucho para ver la contracara de Huaraz y sus glaciares. Aquí las montañas, hasta hace pocos años, tenían hielo permanente. Ya no tenemos hielo, ya están disminuyendo agua, todo, están secando los pastos, las plantas. En la comunidad de Licapa, afectada directamente por la falta de agua, conocimos a Cirila. Bastante crítica. Ante un panorama cada vez más desolador, el ingeniero Eduardo Gol buscó una solución al problema del derretimiento de los glaciares. Para él, la respuesta fue sencilla: pintar las montañas de blanco. Lo que estamos haciendo acá es contrarrestar el calentamiento global. Al disminuir el efecto invernadero en este microclima. Si vemos acá un ejemplo, ¿no?, con este aparato láser, ¿no?, que mide la radiación infrarroja, vemos que esta piedra que está pintada tiene casi 8 grados. Si pasamos este mismo termómetro, vemos que la piedra sin pintar tiene 23 grados. Eduardo, ustedes pintando con cal las piedras están buscando generar un glaciar, pero lo más importante es generar agua. Sí, aquí pongamos, tú tienes que darte cuenta que volver a formar un glaciar va a tomar años. Pero inmediatamente sí ya estamos generando agua, porque durante la noche se condensan las piedras blancas y acá tú lo estás viendo. Este bofedal estaba seco cuando nosotros hemos empezado a trabajar. Y ahora mira cómo está. Está saludable, lleno de agua. Más allá de las críticas y de todos los inconvenientes, Eduardo Gol junto a la comunidad no se rinden. Piedra por piedra van pintando esta montaña con el sueño de algún día ver a la cal reemplazada por hielo. El refrán dice, Eduardo, que la fe mueve montañas y en tu caso, tu fe hace que las pintes. Sí, así es. Yo prefiero intentar lo imposible a tener que después adaptarme a vivir sin agua. Perú posee el 70% de los glaciares tropicales del planeta y su desaparición es cuestión de tiempo. El desafío de los políticos será dar soluciones más rápido que los efectos producidos por el cambio climático.